En la ribera derecha del río Duerna, elevado sobre su inexistente caudal veraniego, se encuentra un pueblo mitad habitado, mitad abandonado. Villamontán alberga la capitalidad de varios pueblos, así Villalís, Posada y Torre, Miñambres, Valle, Fresno y Redelga. Todos ellos, apellidados de la Valduerna, dependen del insigne ayuntamiento de Villamontán de la Valduerna. Villamontanes hay en la península, es más, solo hay uno. Este pueblecito de León, sitio de mis mayores que lucha por no desaparecer según van cayendo los abuelos. A todos mis quintos nos falta al menos uno de ellos. Con estos hijos de labradores se va yendo el recuerdo de un Villamontán insigne y referente en el que servían paisanos de los pueblos aledaños. La villa se encuentra a 46 kilómetros al suroeste de León, a 821 metros de altitud. Tiene una extensión de más de 57 kilómetros cuadrados, con 957 habitantes según datos de 2007, facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, aunque estas tierras llevan habitadas desde la Edad del Bronce. El nombre es cuando menos curioso. Si no revisamos etimología, al escucharlo por primera vez, nos quedaríamos pensando en caballos y jinetes, pero nada más alejado de la realidad. Villamontán proviene de Villa de Montanus. Esta familia no fue la fundadora, pero sí la repobladora de este pueblín. Los Montanus en España estaban arraigados y tenían reconocimiento. Así destacan, entre otros, Vaciano Montanus o Arios Montaná, célebre humanista en tiempos de los Reyes Católicos. El apellido Valduerna es fácil de entender, Valle del Duerna, el nombre originario del pedregal que ya no ría que atraviesa Villamontán, era Ornia, de Valle del Ornia derivó a Valdornia y de ahí a Valduerna, cambiando así también el nombre de un río en el que predomina, eso sí, bajo las piedras, la arcilla y el limo, entre las que se encontraba oro. Tras 54 kilómetros de vida, el Duerna desemboca en el río Tuerto a la altura de la Bañeza, y el Tuerto en el Órbigo, y el Órbigo en el Esla, y este en el Duero, que termina por desembocar en el Atlántico en Oporto. Sobre el Duerna hay numerosos puentes que lo cruzan, eso sí, el más majestuoso, o al menos grande, como no podía ser de otra manera, es el de Villamontán. Villamontán es un pueblecito más muerto que los que le rodean. Recuerdos de mi infancia son dos bares ya cerrados en la carretera de la Bañeza Villalís. Un velódromo creado por nosotros en torno al ayuntamiento, un campo de fútbol de puerta a puerta en la plaza y calles de tierra y piedra. De eso ya no queda nada, casi ni ciclistas en busca de la vuelta rápida con los codos y rodillas arañados, ni futbolistas perturbando la paz de una plaza en la que nadie vive al menos 11 meses al año. Numbers and figures, pulling the puzzle.
lo gobierna un paisano de Miñambres, Jeromo, pero antes que él, allí mandaban los celtas astures de la tribu de los Urniacos, que se trataba, según dicen, de una gente muy belicosa, altos, delgados y de piel amarillo verdosa, muy amantes de la libertad, hasta que fueron esclavizados por los romanos, muriendo centenares de ellos en la extracción del oro del Duero. En la Edad Media, la Valduerna pasó al arciprestazgo de la diócesis de Astorga y a estar bajo la jurisdicción del señorío de los Bazán. Desde el siglo XIV y durante los siglos XVIII y XIX se desarrolló una próspera actividad agropecuaria que permitía liberar excedentes de la producción para ser destinados a la venta en los mercados provinciales, complementada por la fabricación de harinas y la confección de paños de lana y lino en telares artesanales. Esa época lustrosa, la emigración a las grandes ciudades de España y León, también a Sudamérica y a Europa en unas fechas más cercanas en el calendario. Que por su gran altura se ve desde cualquier lugar del pueblo y también es lo primero que se ve desde la carretera, bien llegando desde La Bañeza o desde Posada. Menos se ve la iglesia, una iglesia gótica. La descripción de la misma, según el consistorio, es la siguiente. Armadura ochavada en su capilla mayor, con lazo de ocho ataujerado y colgante de talla en su almizate. Nave colateral con dos arcos agudos llanos.
interés agrario que parece de los últimos años del siglo XVI, con un segundo cuerpo de orden corintio, relieves y pequeña imagen de Santa Águeda, tabla gótica a temple con la Asunción muy deteriorada. Los seis ángeles con túnicas blancas son de tipo flamenco y están hechos correctamente. Abajo, grupo de apóstoles cortado por su mitad ante el sepulcro, paisajito verdoso, nimbos de oro grabado y así también el cielo, formando recuadros con cabezas muy expresivas. En la platería tenemos cáliz gótico dorado del siglo XV, pie y nudo grabados con follajes varios y figuras hasta medio cuerpo de la Virgen, San Juan y hombre barbudo con sombrero, libro en la mano y señalando, y otras pequeñillas de San Pedro y mujer con balanza. Además, escudos con bastones y un disco sobrepuesto con crucifijo. La copa es del siglo XVI, con hojas e inscripción, Caliquen Salutaris Aquipi. Y cómo no, lo más espectacular de la iglesia de Villamontán son sus vistas. Desde la torre se ve el valle del Duerna de una manera magnífica y también el pueblo. Se ve que más alta que la torre de la iglesia es la figura del santuario de Castrotierra. Tras la iglesia, un cementerio en el que ya ni lápidas quedan. Y en las afueras del pueblo, camino de la Bañeza, encima del carrizal El Moderno, un camposanto que crece al ritmo que caen los paisanos. Saw the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong, so here I go. Hello, hello, there is no place I cannot go. My mind is muddy but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me, so here I go. Sent some men to fight, and one came back at dead of night. Said he'd seen my enemy, said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go.
but don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again. Ooh. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep, and my reflection troubles me. Please come now.